El Palacio de la Autonomía, sede de la primera rectoría, fue protagonista del movimiento estudiantil que propició uno de los cambios trascendentales para esta institución, la obtención de la autonomía en 1929. Entre 1933 y 1878 fue ocupado por distintas escuelas: iniciación universitaria, comercio y administración, odontología, enfermería y obstetricia, así como los planteles 2 y 7 de la Escuela Nacional Preparatoria. Actualmente alberga la Sala de Odontología Mexicana, la Fonoteca de Radio UNAM y es sede externa del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras.